parte de los mundos del silencio y será la hermana Concepción de la fraternidad de Nuestra Señora del Camino, de la Orden del Cister, allá en Arévalo, Ávila, la que desde esta ermita de Charrara, en el Valle de Ricote, la que nos cuente cómo es la vida monástica a solas con Dios, en un día cualquiera del retiro que vive en continua alabanza a Dios. Sí, una pregunta que se hace mucho. Bueno, ¿cómo el mundo que anda por ahí, se beneficia, por ejemplo, de esta vida de usted, aquí en solitario? ¿Cómo se beneficia? ¿Qué hace usted por el mundo? Pues yo, por el mundo, positivamente, aparentemente, según lo que piensa el mundo, pues no hago nada. Pero está ahí, es que hay que entrar ya a otro nivel más profundo, entonces hay que decir, no está bien solamente más que creyendo, o sea que hay que tener fe y hay que saber que la oración, que es lo más que se puede hacer por el mundo. Y todas las personas, y por ejemplo todas las personas que he tratado en el mundo, muchísimas, porque he estado en colegios y con muchas alumnas y muchas padres de familia y todo esto, pues ahora creo que les llego mucho más que con mis palabras o con mis catequesis o con mis reuniones. Creo que ahora precisamente estoy haciendo que todo aquello fructifique. Yo no sé cómo, pero yo estoy segura que de una manera muy real y muy auténtica, y que verdaderamente todo aquello es ahora cuando está fructificando, sin que ellos sepan siquiera que yo estoy aquí. Bien, hermana, vamos a ver, usted aquí lleva una vida muy sencilla. ¿Nos puede explicar cuál es el horario, el plan de vida que lleva aquí en este refugio, digamos, este pequeño monasterio de Sábara? ¿Qué horario tiene? Pues mi día empieza a las 3:30 de la madrugada. Sí, me levanto y lo primero que hago es pues ya la oración de maitines. Hacemos el oficio en romano completo, pero según el rito cisterciense, que es con más salmos, más amplio. Tenemos todos los salmos en una semana, los digo. Entonces, primero maitines, que es el oficio de vigilias, de lecturas, que dicen también. Después comulgo, porque como no tengo la Eucaristía cada día, comulgo yo misma. Y luego tengo una hora y media de oración en el oratorio. Después desayuno y luego ya pues algún arreglo de la casa, coger el agua, todas estas cosas que me conviene hacerlas temprano en la mañana. Y luego otra vez laudes, o sea que rezo laudes, y luego una hora de lección, que es la palabra de Dios, es decir, que una lectura meditana, como dicen en la vida monástica, que es lección, meditación, luego ya contemplación y oración. Entonces, de una hora todos los días, y luego ya rezo otra vez esto, tercia, la hora de tercia, y luego ya el trabajo. El trabajo, pues todavía, como estoy de cambio de sitio, pues tengo muchas cosas que hacer en la casa y en la iglesia también al lado. Y luego ya, pues antes hacía iconos, ahora no me parece que no voy a poder organizarme para eso, pero ya he buscado otro trabajo, hacer evangelios, que por aquí lo piden mucho. Y luego ya pues al final de la mañana pues tengo que preparar la comida. En realidad me cojo muy poco tiempo porque algunas cosas pues sencillas o cocidos o hervidos que los dejo y puedo ir a hacer otra cosa entre tanto, no interrumpo el trabajo. Luego ya pues la hora de sesta, hacia la 1:45 o así, o a la 1, después la comida. Y después de la comida recojo las cosas, y según el trabajo haya sido la mañana, si ha sido un trabajo muy sedentario, pues me voy a dar una vuelta por el campo a rezar el rosario. Entonces rezo una parte o dos partes del rosario según si paseo más o menos, y luego ya vuelvo y rezo nona, la hora de nona, y luego una hora de oración seguida. Y después, la tarde, pues según, es muy libre. O bien tengo que escribir, o bien hago una lectura espiritual,
y según hay otras cosas, a lo mejor tengo que coser alguna cosa. En fin, la tarde es un poco libre. Y después ya hacia las 6:30, vísperas. Rezo vísperas, luego la otra parte del rosario, las otras dos partes, y oración si me da tiempo, según, es decir, que hasta las 7:30. A las 7:30 la cena, y después de la cena, pues también me queda un rato de oración o de acabar el rosario, según como el, si haya terminado o no. Y después ya rezo, preparo el evangelio del día siguiente, de la misa del día siguiente, lo leo siempre para irme con un pedazo de la palabra de Dios en la mente a acostarme. Entonces preparo el evangelio del día siguiente y luego ya digo completas, canto la salve, nuestra salve que rezamos con tanto amor todos los días en la trapa, entonces la canto yo sola, igual la solemne, con la Virgen también enciendo la vela a la Virgen y después ya pues me voy a acostar.